Bienvenidos al acto de graduación promoción 2012, Institución Educativa Luis Carlos Gara Sarmiento. Primera, entrada de Leo Bradamos con la marcha triunfal de día y el maestro Alberto López en el teclado. Con la dirección del profesor Alcisa Real Arango. Thank you.
Es un verdadero privilegio compartir con ustedes este maravilloso sueño cuando se materializa uno de los grandes pasos rumbo a la educación superior. En ese acceso intelectual ustedes son privilegiados. La institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento los felicita. Se regocija en unión de todos sus familiares presentes y no presentes, porque definitivamente esto constituye una victoria fundamental. Solo el exceso es recomendable en el mundo, el exceso de gratitud. Presiden este acto académico la magíster Pastora Barrera Marín en calidad de rectora, los señores coordinadores Henry Rivera Telles, Neyber García Rivera, el señor tesorero de la institución Daniel Humberto Fonseca Barrios, los directores del Grupo César Leal Aranjo, Beatriz Romero, Fernando Alvarado Tamayo, Beatriz Orostegui Oces, Diego Ceres Orozco, Jonathan Escobar Molina, José Héctor Quintero Venegas y José Ley Galín. Buenos padres no son quienes se preocupan de que nada le falte a sus hijos, sino quienes no le faltan como padres. Por favor, amable auditorio, vamos a pararnos porque viene el himno más hermoso del universo, repleto de metáforas que refleja la gesta emancipadora que solamente nosotros entendemos lo que sucedió con nuestros antepasados. En un contexto distinto, no podrían interpretarlo así. Este es el himno oficial de la República de Colombia, musicalización de Oreste Sidichi y la letra de Rafael Núñez, la voz maravillosa de Patricia Quiseno, el teclado Alberto López. Señores invitados,
queridos profesores y funcionarios de la institución, queridos bachilleres, tengo la honrosa tarea de expresar con palabras la nostalgia que nos deja la despedida de los graduandos promoción 2012, jornadas diurna y sabatina. La verdad, lo primero que me surgió fue, ¿qué les digo? Uno puede caer en las formalidades y en los lugares comunes de siempre. Esos discursos donde a los personajes que egresan se les llama educandos y se habla en forma grandilocuente del futuro que les espera. Yo no quiero caer en eso, así que perdonen si mis palabras son sencillas y no tan rebuscadas, pero no les quepa la menor duda que por más sencillas que sean, están escritas con el corazón. Se van, egresan, empiezan otra etapa de sus vidas, algunos de ustedes ingresarán al campo laboral, otros irán a la universidad, otros formarán nuevas familias, pero todo lo que encaren en esta etapa que comienza, háganlo con dignidad, con orgullo, con pasión. Reemprendan proyectos lo más que puedan, de eso se aprende y mucho. Apuesten al sacrificio y al trabajo duro, porque es la única manera de mejorar y así contribuir con este mundo en el cual lo instantáneo y lo fácil están tan de moda, en el que cada uno acapara en vez de compartir, en donde lo que tenemos dice quiénes somos. Sean fieles a sus convicciones, escuchen siempre a su corazón, no se dejen juzgar, no juzguen, pónganse siempre en los zapatos del otro, escuchen a los que tengan algo para decirles y aléjense de los que facilitan falsamente su camino. Su paso por esta institución los certifica ante la sociedad como bachilleres. Se certifica esto con un título, una medalla, y se consagra el momento con una foto. Pero hay algo que el título no dice, tampoco salen las fotos, y quiero encargarme de decirlo con mucho orgullo. Los seres humanos que egresan, ustedes, ante todo son buenas personas, y ese es un valor que en esta sociedad que conformamos es cada vez más difícil de hallar. Olviden los miedos. ¿A quién le temen? No le teman a nada ni a nadie. Hay algo importante que los acompaña a uno, una ilusión que lo compensa todo, crecer. Sigan caminando, den pasos raudos hacia próximas... Sigan caminando, den pasos raudos hacia próximas etapas. En mis deseos vendrán cargadas de nuevos aprendizajes intelectuales, nuevas experiencias y otras personas que serán sus guías, sin dejar a un lado las enseñanzas de quienes hoy quedamos en el pasado para ustedes. Emprender nuevos caminos siempre implica una despedida y un sinnúmero de emociones encontradas. Tu colegio, Luis Carlos Galán Sarmiento, sabe que el momento de partir ha llegado. Hoy debemos abrirle las puertas, pues es hora de que desplieguen esas alas por las que tanto han trabajado durante estos años. Esas alas que cada maestro se encargó, entre risas y caras serias, de descubrir y contribuir para que crecieran y se fortalecieran a medida que transitaban por la escuela. Pero antes quiero darle a cada uno de ustedes unos últimos consejos. Aprovechen cada día, no dejen que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado sus sueños. No dejen nunca de soñar. No se dejen vencer por el desaliento, camina por la vida sin pensar en obstáculos. Disfruta la vida siempre con una sonrisa. Cuida la vida como si fuera su juguete preferido. Sueñen la vida como si fuera la gran pequeña aventura. Sueñen eso que quieren ser, busquen ser eso que quieren ser, porque la vida es una sola y existe solo una posibilidad de hacer las cosas que quieren hacer. Vivan la vida con la fuerza necesaria para ser felices. Nunca olviden el lugar donde crecieron, porque allí dejarán sus huellas. Todos los que los acompañamos en estos años deseamos que con la sabiduría, imaginación, sueños y hechos se atrevan a saber, a pensar, pero sobre todo se atrevan a ser libres. Y recuerden que nadie alcanza la meta con un solo intento, ni alcanza altura con un solo vuelo.
Nadie camina la vida sin haber pisado en falso muchas veces. Nadie debe vivir sin cambiar, sin ver cosas nuevas, sin tener la capacidad de corregir sus errores. Hoy les digo un adiós disfrazado de hasta luego, o un hasta luego con antifaz de un hasta siempre, porque estoy segura que mutuamente nos llevaremos en nuestros corazones y mentes. Este día culmina lo que en algún momento comenzó. En esta mañana quedarán sellados con un abrazo largo y unas cuantas lágrimas, tantos días de juegos, de cantos, de operaciones básicas, de exámenes, de pleitos ingenuos, de goles metidos, de triunfos y derrotas, de risas y llantos, de esfuerzos, de gritos y regaños, de sensaciones de nervios, alegrías y miedos. Hoy nos presentamos ante ustedes serenos y jubilosos por esta etapa de preparación que concluye gracias al profesionalismo y la acción de cada uno de sus maestros y directivos, sin olvidar el reconocimiento más sincero para los padres de familia que colaboraron con esta obra que los hace hoy sus principales artífices. Ahora sí es tiempo de despedida. Recién comienza el camino y hay que echar a volar. Dicen que así es la vida, que se hace camino al andar. Les decimos hasta pronto. Sentimos que algo ha terminado. Seguramente debe ser porque algo está por comenzar. Es paradójico, pero es real. La vida es un devenir, una sucesión de momentos felices unos como el presente y tristes otros como el futuro incierto. Lo importante es caminar, avanzar, esperar y sentir que merecemos un mundo mejor. Sean pacientes y reflexivos. En cierta ocasión un hombre escuchó la voz de su conciencia que le decía: detén tus pasos, mira a tu alrededor y levanta unas piedras pequeñas, mételas a tu bolsillo y mañana te sentirás triste y contento a la vez. Aquel hombre obedeció, recogió un puñado de pequeñas piedras y las guardó. A la mañana siguiente notó que éstas se habían convertido en diamantes, rubíes y esmeraldas. Se sintió feliz y triste a la vez. Feliz por haber recogido las pequeñas piedras, pero triste por no haber tomado más. Lo mismo ocurre con la educación y con ustedes en su paso por la escuela. Esta fábula refleja nuestra vida y nuestra condición de inacabados, sobre todo en el campo intelectual, moral y espiritual. Esfuércense siempre por ser los mejores. Ahora me dirijo a ustedes, señores bachilleres del Sabatino. La corta o larga convivencia académica y lúdica que han vivido ha creado lazos inquebrantables entre ustedes, nuevas ilusiones y otras esperanzas. En mi ánimo, como el de sus maestros, solo albergamos sinceros deseos de una mejor calidad de vida a nivel laboral o de estudios. Para ustedes no fue fácil llegar hasta este momento de sus vidas, porque sé que combinar el trabajo arduo del diario vivir con la ilusión de un título es empeño de titanes y campeones, y ustedes lo son. No olviden a sus maestros, quienes con entereza, eficiencia, paciencia e interés fueron sus sembradores de principios y conocimientos. Con ellos y de su mano otearon la condición histórica, literaria, social, teórica y científica de la época que les tocó afrontar, y de ellos recibieron escudo y armas para superarse en ella. Con ellos han contemplado el mundo con la mayor neutralidad posible, sin fantasmas, pero con responsabilidad y compromiso. Se acaba la cordial bienvenida en las aulas y la camaradería de los espacios abiertos. No habrán más saludos y sus miradas no se encontrarán, pero quiero que los vínculos de la gratitud y la amistad perduren y vivan siempre. Creo que la experiencia vivida siempre permanecerá como un recuerdo viviente y en cualquier cruce de sus existencias revivirán este viaje alucinante que, pese a las inclemencias del tiempo, me refiero a los repelos de los profes y a las amargas notas que no faltaron, trajo a sus vidas más alegría que llanto. Quiero que mis palabras les lleguen, no como una despedida al saber y al conocimiento, tampoco un olvido a la condición de galanistas que les brindó nuestra institución. Prefiero y deseo vehementemente que el mundo los acoja con generosidad, les grite que los ama y que ustedes sean cada vez mejores amigos de Dios, de la naturaleza y de sus semejantes. Señores bachilleres galanistas, siempre lleven en su equipaje como una mágica caja de Pandora los principios éticos y los saberes que la institución les brindó, porque son el más eficaz amuleto para el éxito. Comprobará así que los caminos de la vida se hicieron para triunfar. Dios los bendiga a todos.
Estefanía Acevedo Vélez, Kelly Viviana Arce Ospina. El hombre honesto no teme a la luz ni a la oscuridad. María Paula Barbosa Rico, Laura Bernal Rojas. Tómate tiempo en escoger la vida, pero sé más lento aún en cambiarlo. Es saber en quién confiar. Diana Carolina Cuervo Buitrago, Edison Daniel García Velázquez. A tu lado cuando preferiría estar en otra parte. González González, Cristian Andrés Olín Jiménez. Una manera de acabar con el mal es devolver bien por mal. Álvaro Javier Lotero Salazar, Mateo Maecha Uribe.